Hola, soy Aurelio Mejía y te estoy invitando al curso presencial de hipnosis introspectiva terapéutica que tendremos en Medellín los días 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete ahora mismo, reserva tu cupo. Nos veremos en el curso. Hoy es lunes 21 de octubre del año 2024. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Me dedico a la industria farmacéutica. Eso es tan grande. La industria farmacéutica fabrica, investiga, vende, hace Bueno, publicidad. estoy en ventas. Ah, ahora sí, más fácil de entender. Ventas Sí. farmacéuticas. ¿Cómo llama tu papá? Marco Aurelio Centeno. Mi tocayo. Sí. ¿Está vivo? Sí, todavía. ¿Tu mamá? Jacqueline Herrarte, de Centeno. No, de Centeno no, ella no es propia de nadie. Jacqueline. Ah, bueno, sí, Jacqueline. ¿Tú con quién vives? Actualmente sola, con mi mascotita, con mi Toby, un caniche. Vivo sola. Por el momento, es que mi pareja va y viene, entonces ahora ya viene dentro de poco. ¿Y cómo se llama? Yo-yo. Diego. Y el perrito se llama Toby. Diego va y viene. O sea que es un Y en el columpio. aire se detiene. Y en el aire se detiene. No, no, no. ¿Cuánto llevas con Diego? 4 años. Y como va y viene, qué pena, pero no lleva 4 años. Lleva alrededor de 2 y eso que si acaso. Haga las cuentas y Lleva verá que no razón. da 4. Sí, es cierto. Lleva razón. Sí. Me comprometí en julio para casarnos en enero. Mis hijos están, bueno, soy divorciada. Espera, Mis yo hijos pongo eso. están. Soy divorciada. Ajá. ¿De quién? Sin apellido. Marlon. Marlo. ¿Cuánto estuviste con Marlo? Casi 14 años. 14 años. ¿Cuántos hijos tienes con él? 2. ¿Cómo llaman? André ¿Cuántos años y tiene André? Elian. André tiene 22. ¿Y Elian? Elian, 18. La chica. ¿Y por qué te separaste temporalmente de Marlo? Porque ya es que eran pleitos y pleitos y pleitos. Bueno, nuestro matrimonio fue toda la vida de pleitos, pero. Y estuvimos mucho en iglesia, metidos en los grupos católicos, carismáticos, pero ya no. Los caracteres éramos posesivos, celosos, y ya había Éramos, mucha violencia. éramos. Éramos los dos. Ahí debieran dar ejemplo, no es que estuvieran en iglesias evangélicas. Acuerde que Jesús enseñó a poner una mejilla y la otra también, que Jesús enseñó a perdonar. Jesús enseñó Sí. a caminar 2 millas y le decían que una. No, no, ustedes eran muy malos creyentes, pésimos. Fatales. Y te tengo noticias. Ya seguirás por siempre unida a Marlo. Aurelio, ¿por qué? Explíquemelo, se lo explico. 1. Él es el papá de sus hijos. 2. Él es el futuro abuelo de sus nietos. 3. Él es el futuro viejito compañero de la viejita. Que discuten mucho, sí, pero ya están unidos por siempre. Que usted va a tener otro amante, sí, va a tener otro.
un tal Diego, pero ya no puede sacar de su vida a Marlo. Sí, no, ya no. Ya no, Al ya está Marlon ahí. ahí se quedó. Ya está ahí. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, pues yo quiero cuatro cosas que cambiar por lo que yo lo contacté. La primera es que tengo, bueno, me comprometí y voy a cambiar de país. Me voy a España. Mis hijos ya están, ya se me adelantaron. Ahora están con Diego. No viven con él, pero sí cerca. Él ahora me viene a traer o a recoger, no sé cómo se dice, pero y entonces uno de los motivos que por los que lo contacté es que tengo un hiperapego con el perrillo que se va con nosotros, pero que ha sido una cosa terrífica. No lo puedo dejar solo, lo tengo que llevar a guardería. Ahora precisamente lo tengo en la guardería. Cuando salgo a trabajar tengo que ver si no lo dejo en la guardería, con quién lo dejo. Es un tormento porque él sufre y yo sufro. O sea, es una cosa, pero es que si lo viera es algo exagerado. Se pone como un lobito a aullar. Entonces, ese hiperapego, porque tengo miedo de que vaya a sufrir mucho él allá y yo también. ¿Y por Segundo es qué? el miedo. Es que ¿por qué sufrir? Si allá hablan el mismo idioma perruno, los ladridos allá son iguales a los ladridos en Guatemala. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! Se entienden. Entonces, ¿dónde está el problema? Es que eso no sé, no sé, mire, es una cosa, tal vez yo soy la del problema, pero Usted sí es la del ahora problema. Los perros no tienen problemas. Pregúntele a un perro que si tiene problemas. Y si le contesta que sí, me dice. Y yo sé que no le va a contestar. sí, ¿verdad? Pero no sé, mire, es una cosa de verdad terrífica. No, no, no le Vea. puedo explicar ahora. Mi colega Hania Pino se llevó de Cuenca, Ecuador, a Italia los perros y los conejos, que eran las mascotas de los hijos. Consiguió los permisos, mandó a hacer los guacales y allá se apareció en Italia con perros y conejos de Cuenca. O sea, decirme usted ahora que Toby la retiene, que Toby yo no sé qué. No, él de hecho ya tiene el microchip, ya tiene los papeles, y de hecho una empresa colombiana fue la que me ayudó a hacer los papeles y todo, pero no, lo que le digo es que allá no va a tener la guardería, ni cómo lo dejo solo. Aquí ya me tiene rayadas las puertas. De hecho, tengo, porque yo alquilo aquí, tengo que mandar a componer casi el piso entero porque se ha comido los zócalos del estrés, de la ansiedad. Vea, Una Toby cosa lo que terrible. necesita es a mi hija, que es psicóloga de perros, etóloga, y estudia en España, estudia en Barcelona, etología. Eso es lo que está necesitando Toby, para tratar esa ansiedad perruna que tiene. Ay, doctor, pues yo le voy a escribir para que usted me dé el número de su hija, porque yo ya no sé qué hacer con él. El corazón casi se le sale. Yo no lo puedo llevar en el, lo tengo que llevar en el, en cabina, porque si no ese perrito se muere. Tiene 1 año, 2 meses. Es que es cachorrón, pero al final está, pero es que la gente se queda asustada. O sea, yo no puedo ni entrar, así que se queda afuerita en el centro comercial. Bueno, adentro del centro comercial, pero yo tengo que entrar a la tienda donde no me dejan y monta, o sea, toda la gente del segundo y tercer nivel piensa que están matando al perro. Sí. Ahí, así le digo. Y es cierto, lo están matando de la ansiedad, crisis de pánico. Sí. No, eso tiene solución. Eso antes del viaje lo duermen con unas pastillitas, lo atontan. Y en la Ah, cabina okay. se pueden llevar los perros. Y ya en España él va a Perfecto. conocer a unas perras españolas que seguro le van a gustar. Bueno, pues entonces ya me lo tomo más relajado. No, no, tómelo más relajada. Lo segundo es mi pánico, doctor, ¿Mí? a No, no, conducir. momentico, que usted dijo mí y yo pienso que eso no es suyo. ¿Cómo que mi pánico? ¿Usted le está diciendo a su cerebro que ese pánico es suyo? Sí, no.
Pues entonces El pánico. el pánico, no sé qué pasó, o sea, nunca conducí así rápido, jamás, porque le he tenido miedo a la velocidad, pero no había estado como estoy hoy por hoy. Después de la pandemia, a mí me agarró terror y tengo que hacerlo por mi trabajo, pero sufro, me sudan las manos. Tuve una operación de cornetes en el 2019, un poco antes de la pandemia, en noviembre. Yo en ese, cuando me intervinieron, que me hicieron la anestesia y todo, yo en ese tiempo hacía Reiki, estaba metida en todas esas tonteras de las cosas, y sentí como que yo me quise conectar como para ver una vida pasada, porque toda la vida me dijeron, o sea, yo hice de todo, todas las terapias Sí, pero que se está puede bien que imaginar. las guatemaltecas exageren, pero no exageren más que los antioqueños colombianos. Es que toda la vida. Me parece que cuando era bebé también. No, cuando era bebé no. No, entonces bájale No, un yo poquito a empecé la. con todo. Cuando me separé, ahí Eso. en el 2000, yo me separé como el 2012 o algo así. En el 15 empecé con todas esas cosas, que florales de Bach, que las de registros akáshicos, que lo de más allá, lo de más acá, bueno, de todo. Y entonces ese es mi segundo problema que quiero tratar, el conducir, quiero quitar el miedo. Lo quitamos. Sí, lo quitamos totalmente. Tengo que, sí, porque yo quisiera llegar a conducir algún día en España, pero es que si estoy así aquí, bueno, mi país es terrífico para conducir, ¿ya? Es No, no, la una zona 10 es selva. muy tranquila, como que terrorífico. Bueno. Y en la zona 1 me parece que está el hogar del niño o de la niña. Bueno, seguimos. ¿A qué parte de España? A Extremadura voy, a Badajoz. Usted va a estar cerca de Medellín. Ajá. El primer Medellín está en Extremadura, no tromó el segundo. Ah, pues mire, no sabía. Pero, y mis hijos van precisamente pasado mañana, porque es que tienen una cuestión de una clase y no sé qué, van por allá, para ir para Bueno, Medellín. allá va a conocer ruinas romanas, porque eso fue territorio romano. Sí. Pues Listo. por ahí. Ay, eso es muy tranquilo. Allá no son esas super autopistas de. No, no, pero, y bueno, y ese es mi otro tema. Mi tema es, el mezcl tengo dos problemas al ir allá. Uno, que la religión está súper metida y Diego y toda su familia son hipercatólicos. Y yo, pues ya me salí de eso. Y son hipercatólicos. Y entonces está como el tema religioso, que a mí ya no me gusta ni ir a misa ni nada. Y otra, y que a veces me entra esa, ¿cómo le digo? Esa confusión, porque yo fui súper religiosa y hice por una amiga empecé a conocer sobre esto, de las hipnosis y eso, y hice una hipnosis con el doctor Criado. Y sentí que sí se me quitó bastante, pero de repente como que yo empiezo a sentirme como, ¿será que estoy en lo correcto? ¿Será que no? Me empiezan a entrar todas esas dudas. Dudas, culpas. Y el tema laboral, que como voy para allá, yo ahora dejo mi trabajo de toda la vida, de la industria farmacéutica, de las ventas, y no sé qué voy a ir a hacer allá. O sea, estoy con ese temor. Lo mismo. Usted sabe vender. Farmacéuticas están en todo el mundo. Lo Sí, va, mismo. la cosa es que me den trabajo. Y porque es que usted sabe que allá le dan prioridad a los nacionales. Aparte que en Extremadura no es como que consigan muchos, porque es como es que es más en las ciudades, ¿verdad? Aquí es como más, voy a un pueblo de 35 mil habitantes, se llama Villanueva de la Serena. Así que, pues, esos son digamos que mis temores hoy por hoy, lo que yo quiero venir a resolver. Miss, quítele el Miss. No, los temores. Eso. Y además usted va para la Serena, o sea, lo primero que tiene que hacer es se me serena, serénese. Okay. Dese el tiempo para ser dueña del piso. En Europa, en España, hay que ganarse el piso, o sea, uno tiene que adaptarse y eso demora por ahí 3 años.
Perfecto. pero se va a adaptar. Pero por ahora, serénese, que usted va para La Serena. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué empiezas vida nueva? Pues eso es lo que traía para cambiar. Me gustaría mejorar la relación con mis hijos porque siempre no he puesto límites, entonces me ha costado con ellos, No, pero. un momento, un momento. Yo voy a defender a sus hijos y no los conozco. ¿Cómo así que no he puesto límites? Y los va a poner ahora que ya son adultos y dueños de su vida. Ya no los puede poner. No, Ya ¿verdad? son dueños de su vida. Son Ya se me adultos pasó. según la Constitución española. Bueno, pues entonces ya no. Ya no. Si no lo hizo y no era cuestión de poner límites, era cuestión de dar buenos ejemplos. Porque poner límites es hacer una jaula, poner unas barreras. Esos son los límites. No. Al contrario, en vez de los padres poner límites, que son barreras, hay que poner esos acercamientos. Acercarse a ellos, abrazarlos. ¿Usted los abrazaba? No, ya me Poco. contestó que no. Usted les decía, como eres de inteligente, como estás de bonita. Vamos a hacer juntos la tarea. Y a Muy estas poco. alturas, ya ellos de 22 años, de 18, usted va a llegar, dizque, a ponerles límites. A dura que le va a quedar la extrema. Extrema dura. Está bien. Ya no puede. Ya eso, bájese esa nube. Ya no son sus hijos. Ya son ellos. Eso de pertenencia, es que son mis hijos y tienen que obedecer, es que son mis hijos y yo puedo mandar, es que no, eso ya no. Estamos en otras épocas. Y además usted va para España, donde ni siquiera su casa es suya. Si no se lo han dicho, se lo digo yo de una vez para que llegue prevenida. Después no diga que no le avisaron. En España y en otras partes de Europa está aprobada la ley de ocupas. ¿Qué Ah, sí, es significa? cierto. Que usted sale de paseo a la playa y cuando llega a su casa encuentra que la llave no le abre. Le cambiaron la cerradura, le cambiaron la clave y hay otras personas viviendo en su casa y se llaman ocupas. Ah, no, entonces para que se vayan yo corto el agua y corto la electricidad, no pago. Tiene que pagar. Ay, pago yo para que ellos disfruten los baños, agua caliente, sí. Esa es la ley de los ocupas, está para España. Entonces, imagínense, ni siquiera la casa es suya. Va a decir que son sus Paré un hijos. tiempo. No, por Ya un me tiempo, quiero mientras regresar usted a esté mi adentro. guate. Mientras usted esté adentro. No, okay. Entonces vaya entrenando a Toby para que por lo menos ladre y les haga creer a los ocupas que adentro hay un perro bravo. Sí, está bien. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿Hay rabias, enojos? No. Oiga, usted parece que tuviera ese celular puesto encima de un barco. Eso se mueve así para todas partes. Yo porque ya he Ah, montado en porque barcos. lo tengo agarrado, o sea, Sí, es que y tal vez ahora me muevo mucho, perdón. en la sesión lo vamos a hacer con lo tengo agarrado. Usted con los ojos cerrados. No, lo tiene que poner en un sitio, encima de una caja de Bueno, entonces, medicamentos. mire, pues, entonces, como yo me creo que me voy a hacer la sesión así recostada, ¿no? Que me va a do Como usted aquí. quiera. Usted va para España y no se dice recostada, se dice tumbada. Ah, tumbada. Vayas Bueno, acostumbrando. entonces tumba. Bueno, tumbada, así. Puede ser así, ¿verdad? Mejor que no, un poquito distinta porque, imagínese, le estoy viendo, es así. Que la vea yo mejor a usted, ahí está mejor. Bueno. Ahí está. Me estorba un poquito esto, ahí está. Muy Ya le bien. dejo tranquilo el móvil. Eso sí, porque yo pensé que estaba en alta mar y estaba lloviendo y las tempestades y las olas. No, doctor, ya, tranquilito. ¿Cuál doctor? Aurelio, yo no soy doctor. Ah, bueno, Aurelio, Eso sí, gracias. suena mejor. Sigamos.
resentimientos. No. ¿No tienes rabiecita con Marlo? No, yo siento que ya lo que tuve con Marlon fue mucha culpa, porque él siempre quiso regresar con el matrimonio y me ha costado quitármela, pero ya. Tuve mucha culpa Yo creo con que Marlo. ya. Eso no me lo haya dicho. Mucha culpa. Sí. Porque quiso regresar al matrimonio. No, él está en el matrimonio. Él quiso regresar para el hogar. Sí, pero ya no se pudo. ¿Y quién dijo que no? A ver, dígame quién dijo que no. Usted me imagino que vio cine hace algunos años. Usted imagino que vio a una famosa actriz, Elizabeth Taylor. Sí. Y usted imagino que sabe toda la vida, todos los amoríos que tuvo Elizabeth Taylor. Y usted sabe que al comienzo tuvo un marido que se llamó Richard Burton. Y usted sabe Ajá. que después de Richard Burton, ella tuvo otros. Ella. Pero al final de la vida, usted sabe que Richard Burton regresó otra vez a acompañar a Elizabeth Taylor. No. Conclusión. Aurelio entonces me está diciendo que en algún momento es posible. Sí, es posible. ¿Quién dijo que no? Si usted no se ha muerto todavía, ni Marlo tampoco. Y además ya le dije que él es el papá de sus hijos y el abuelo de sus nietos. O sea que ustedes se van a seguir encontrando en los cumpleaños. Sí, si llega allá a España o él ahora está en los Estados Unidos. Sí, estamos lejitos, pero Ah, quién lejos en sabe. distancia de territorial, pero cerca en el corazón. Ah, Listo. no muchito. Hay tristezas. Pues sí, a lo mejor eso de los niños, ¿no? Sobre todo con mi hijo, porque como que siento que él no ha encontrado su camino y yo me sentía como muy culpable de lo mismo, de que no pasé mucho tiempo con él. O sea, realmente con los dos, pero mi hija es un poco más fuerte. En cambio, mi hijo siempre fue como que me necesitó mucho y yo no podía estar. Usted sí podía. No saque Sí disculpas, podía, que ¿no? usted sabe y yo también sé que sí podía. Sí. Háblele, ¿por qué sabe que sí podía? Supongamos que usted trabajara 8 horas diarias, supongamos. El Ajá. día tiene 24, quedan 16. De esas 16 usted tenía que dormir 8, quedan 8. De esas 8 usted tenía que dedicar 2 al transporte público, ir, venir. Quedan 6. De esas 6 usted tenía que dedicar 2 al aseo personal y demás. Quedan 4. De esas 4, ¿cuántas dedicó a sus hijos? Una tal vez. Entonces sí podía. Vea, vamos a poner, por ejemplo, alguien bien ocupado, el más ocupado. Digamos, el presidente de Estados Unidos. Está en reuniones, está en comités, están en esa guerra de Ucrania, está en el holocausto palestino, el holocausto israelí, todo eso, sumamente. Y lo llaman a decirle que su hijo acaba de tener un accidente y que está grave en el hospital. Dígame, ¿el presidente de Estados Unidos se va para el hospital? Sí, se va al hospital. Sí. Listo, ahora retiramos esa culpa. Y fuera la palabra niños, ya no son niños. Fuera la palabra mis hijos, ya yo son ellos. Y a tratar de recuperar el tiempo perdido con ellos ahora en Extremadura y luego me tiene que prometer que cuando empiecen a llegar los nietos les va a dar mucho cariño. Sí. Bueno, prometido. Prometido. Bueno. ¿Qué más tristezas hay? De dejar a mis padres acá. Sí, me causa mucha tristeza porque soy muy apegada a ellos.
Cristo en Guatemala. Vea, primero que todo, lo segundo. Uno, una vez que usted viaja a España, ni Iberia, ni Avianca, ni Latam suspenden los vuelos a Extremadura. Dos, Elon Musk está poniendo muchos satélites para comunicaciones. WhatsApp es una realidad. Total, usted puede seguir viendo a sus padres todos los días si quiere. Ah, Aurelio, pues que yo Perfecto. quiero estar con ellos. Dígame la verdad, ahora que usted está en Guatemala, ¿cuánto tiempo está realmente con ellos? Ah, casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo, ¿es en Todo. serio? Le hago cuentas Sí, y le muestro que no. el Yo fin de le... semana Ah, entonces fin de semana. ¿El fin de semana es el sábado? y el domingo. No, el domingo no es el fin de semana. Qué pena, pues usted está equivocada. Ah, sí. El domingo es el primer día de la semana. Ah, bueno, pues entonces, pongámosle que como llego a cenar con ellos casi todos los días y a veces almuerzo, Ah, no, usted es pues una ¿qué le voy? aprovechada. No, usted es una aprovechada. Voy a cenar y almorzar a la casa de mis padres. Abusiva. Pero pues sí, ellos siempre me dicen vente, porque como saben que estoy solita ahorita, pues yo llego. Si eso hay que cambiarlo, porque ya usted deje ser la niña de la casa, ya usted no es. Ah, pues, está bien. Sea que perfectamente desde España usted puede seguir comunicada con ellos. Y puede venir cada diciembre si quiere. Perfecto. Y además usted va a venir a unos congresos farmacéuticos en Estados Unidos. Y de Estados Unidos a Guatemala le queda muy fácil. Excelente. Listo. Así sea. Es que así va a ser, es que eso lo decreta es usted. Usted la veña de su vida. Okay. Me Bueno, parece. ¿quién se ha muerto que te haya querido? Qué feo se va a so qué feo va a sonar, ¿no? Pero voy a decir todos. O sea, todos los que se Mi murieron, abuelo. en serio, que ya se murieron. Sí. Ya se murieron y sí me querían de verdad. Bueno, digo yo, mis abuelos, Listo, espere, pues yo escribo. ¿Cómo llama la abuela? Lucinda, Lucinda. ¿Es la mamá de quién? De mi mamá. ¿Cómo llama el abuelo? Jack. La otra abuela. Berta, pero a ella no la conocí. El abuelo. Marco, pero tan así no, sí lo conocí, perdón, pero casi conviví muy poco con él. Él era de la misma fecha de mi cumpleaños. Ve, hablando de cumpleaños, qué casualidad en mi caso. Imagínense que yo nací el mismo día de mi cumpleaños. Usted nació el mismo día de su cumpleaños. Imagínense qué coincidencia. Ah. Yo nací el 4 de enero, que es el mismo día de mi cumpleaños. Ese día cumpleaños Diego. Mire qué casualidad. Qué casualidad. Y me imagino que él también nació el mismo día del cumpleaños. Sí. No son No, casualidades, no, ¿o no, qué no, que va son? a ser casualidad eso. Ah, okay. Capricornios. Pero le tengo noticias. Dígale a Diego que él no es Capricornio. ¿Qué no? Y yo tampoco. Éramos ¿Y qué son? Capricornios en el estudio viejo de astronomía. Y ahora con los estudios nuevos, ya correcciones de fechas, ni él ni yo somos Capricornios. Porque el signo zodiacal lo da la galaxia que en ese momento esté recibiendo la sombra del Sol con respecto a la Tierra. Por ejemplo, aquí está la Tierra, aquí está el Sol y allá está la galaxia, que van dando vueltas. El signo lo da
cuando yo nací aquí en la Tierra, ¿qué galaxia estaba recibiendo la sombra del Sol? O sea, estaba tapada por el Sol. Y esa es la galaxia que le da el nombre a uno. Y se suponía que estábamos ya en el final de Capricornio. No, ya hicieron correcciones y ya había entrado la otra galaxia. Somos del otro signo, el que sigue. Pero en fin, ya por cuestión vieja y por costumbre, él y yo somos Capricornios. Ok. Mire qué interesante, eso sí no lo sabía para nada. Bueno. Entonces cierra los ojos, que vas a un ensayo. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio, preparatorio de exploración psicoemocional espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en un momento cualquiera de tu vida que recuerdes. Y me lo dices. Cualquiera. Cuando eras niña o grande. Triste o miedo. La abuela Lucinda o el abuelo Jack. Uno. Dos. Recuérdalo. Tres. Si era de día o de noche. Si estaba sola o con alguien. Cuatro. Se me vienen a la, o sea, se me vienen todos así como los recuerdos de mi infancia en la casa de mis abuelos, pero ellos estaban divorciados. Mi abuelito llegaba solo los sábados y me veo así como en varias facetas de varias edades, de 4 o 5 años o de 6 o de 9. Estamos en la sala todos conversando. Inclusive en la casa de mi bisabuela, la mamá de mi abuelo Jack, que vivía en la vecindad, que ella me quería muchísimo. ¿Cómo llama? Elian, lleva el mismo nombre que mi hija. Muy bien. Permítele a la bisabuela que se comunique a través de ti. Telepáticamente, intuitivamente, espiritualmente. Abuela Elian, la saludo. Estoy aquí con su nieta Paola y le voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Linda. Entonces, abuelita, dígaselo. A todas las nietas les gusta que les digan lindas. ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente. Dígaselo también, abuela. Abuela, ¿y cómo le parecen sus tataranietos? Porque son tataranietos, Diego y la niña Elian. André. ¿Cómo le parecen? André y Elian. Encantadores. Dígale eso a su bisnieta para que ella saque pecho, para que ella sienta orgullo de continuar la especie, el linaje familiar. Bisabuela, usted conoce a su bisnieta más que yo. Usted que ya pasó por aquí,
que ya está en la luz, ¿qué consejo le quiere dar hoy? Dice que sea feliz. Sé feliz. Abuela Elian, yo voy a leer lo que escribí con su bisnieta, a ver usted qué le aconseja en cada punto. Mis hijos vienen a España con Diego. Yo voy a ir a España. Tengo la dificultad con el perro. ¿Usted qué le aconseja? Ella también dice que yo lo hice y que no me amarre a nada ni a nadie. Abuela, aplausos. A nada ni a nadie. Grábele a su bisnieta eso en la mente y en el corazón. No te amarres a nada ni a nadie. Tú eres libre, tú eres espíritu. Punto siguiente. Tenía culpas. Digo tenía porque usted, abuelita, se la va a retirar hoy. ¿Qué culpas tenía una bisnieta linda e inteligente? Ninguna. Entonces, abuelita, dígale cero culpas. Retírele eso de la mente. Ninguna culpa me hace el favor. Y usted es la que manda, porque usted está tres ramas por encima en la autoridad del árbol familiar. Tres ramas encima. Tristezas. ¿Qué entristecía el corazón de esa bisnieta linda e inteligente? Se sentía solo. Entonces, abuelita, hay que llenar ese vacío. ¿Usted la estaba acompañando? Muy bien. Entonces, abuelita, mándele desde la luz. Yo pienso que unos 10 abrazos bien grandes, bien fuertes, que llenen todo ese vacío emocional. Pienso que con 10 bien fuertes es suficiente. Paola, abraza a la abuelita. Punto siguiente, abuela. Yo viajo a España y me siento mal porque mis padres quedan aquí en Guatemala. Dice que lo mismo. Es lo mismo. Que no me ate ni a nada ni a nadie. Aplausos otra vez, abuelita. Libre. Espíritu. Suelta los apegos. Punto siguiente. En este, no sé si usted le puede ayudar porque abuelita, cuando usted era joven, ¿qué carros iban a ver en Guatemala? Carros de mulas, carros de caballos. Ya son distintos, abuela. Ya son disque carros con 20 caballos de fuerza. Va uno a ver, a buscar los caballos, abre lo que llaman el capó y uno no ve ahí ningún caballo, abuela. Es que pánico a conducir carros de 50 caballos. Entonces le retire ese pánico, ese miedo a su nieta linda. Por favor. ¿Qué fue lo que causó ese miedo? ¿En qué vida anterior o en qué suceso de la vida actual ella le tomó temor a la velocidad? Fue mucho atrás, Fue mucho mucho, atrás. mucho atrás. Entonces vamos a esa vida, abuelita, a ver qué fue lo que pasó.
a esa época vieja. ¿Vas en algún carruaje? No me dejan, no me dejan ver, solo veo mucha sangre. Veo mucha sangre. ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? Hombre. ¿Joven o viejo? De mediana edad. ¿Cómo te llamas? No sé si Horacio Por o ahora Ignacio. dejémoslo Horacio, si es distinto lo cambiamos. ¿Qué nacionalidad tienes, Horacio? Venezolana. ¿Eres casado o soltero? Separado. ¿Tienes hijos? Dos. ¿Qué año es en ese momento, Horacio? Puede ser 19, Sí. 919, puede ser. Perfecto, 1919. Horacio, ¿por qué hay sangre? ¿Tuviste un accidente? Sí veo el asfalto. El asfalto y sangre. Di vuelta. Me arrastraron en el carro y di vuelta. Que perdí a una niña, a mi hija. Era mi hija. Permite que salga esa tristeza que tienes retenida en tu alma. Déjala fluir. Lo que está allí es el cuerpo que tenía tu hija, pero tu hija es espíritu. Eso es el cuerpo. Es que no la pude sacar. Si tú estabas herido, si estabas en shock, trauma por el accidente, ¿con qué ánimos o qué razón ibas a sacar a tu hija? No te culpes por eso. Si tu alma quiere llorar, déjala que llore, pero elabore ese duelo.
Permite que salga toda esa tristeza que está en tu alma. Ahora, Horacio, avanza un poco más en esa vida a ver qué sucede. La madre me culpa, todos me culpan. ¿Quién iba conduciendo el auto? Yo. ¿Ibas muy rápido? Me atravesé, no me di cuenta. Esa es. No me di cuenta, o sea que no fue con intención, no fue con dolo, No. fue un accidente, fue un descuido. Sí. Algo tenías que aprender como espíritu de ese accidente. Algo tenía que aprender tu hija. Algo tenía que aprender tu familia. El mismo Dios, creador de todo cuanto existe, hubiera podido evitar todas las guerras, todos los accidentes, que viviéramos en paz y armonía con todos los animales, como dicen en esos textos de testigos de Jehová. Atalaya y despertad. Pero usted y yo sabemos que eso no es cierto, porque esto es aquí un colegio donde se enseñan a los espíritus muchas materias. No robar, no matar, no mentir, acercarme al distante, practicar la caridad, la compasión, la justicia, no manipular, no dejarme manipular, manejar correctamente los instintos, el dinero, el poder. Todas esas son materias que enseñan en este colegio llamado Urantia, tierra, Pachamama. Por lo tanto, aquí va a ser muy difícil que haya esa paz que todos anhelamos. Porque eso sería como quitar ciertas materias del pensum académico a nivel espiritual. Simplemente te propones tener más cuidado la próxima vez. Hace muchos años, un poquito más de 2000, estaban persiguiendo a una mujer y la iban a apedrear porque no supo conducir. Se descuidó y la llamaban la adulterada y la iban a apedrear. Y en ese momento se apareció Jesús y le quería salvar la vida a la mujer. Preguntó que qué pasaba y le dijeron, no, es que en la ley mosaica, la ley de Moisés, hay que apedrearla porque se descuidó. Jesús le quería salvar la vida. Pero si él decía, no la apedreen, salían cuatro o cinco al Sanedrín a decir, claro. Dice que muy judío y que no la apedreen. Y si él decía, listo, apedréenla, salían cuatro o cinco a decir por ahí en las plazas. Claro, el muy hipócrita se la pasó predicando que el perdón, que el amor. Pero le salvó la vida. ¿Cómo se la salvó? Con unas palabras que dijo. Le habló a la gente y les dijo, si alguno de ustedes se considera libre, puro, Que tire la primera piedra. de descuido, palabra, omisión, pensamiento o pene, adelántese y lance la primera piedra. Poco a poco se empezó a ir la gente, hasta que al último la mujer, la famosa descuidada, quedó sola. Y Jesús le preguntó, mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban de que tú habías tenido la culpa? Desde que usted dijo eso, se empezaron a ir. Y hace poco se fue el último. Pues vete tú también. Yo tampoco te acuso, pero procura tener más cuidado la próxima vez. Y se desapareció, porque Jesús se desaparece donde quiere. Conclusión, Horacio, simplemente la próxima vez procura tener más cuidado.
Y la próxima vez va a ser una vida en la que te vas a llamar Paola. Vas a ser el mismo Sí. espíritu, pero con cuerpo diferente. Simplemente recordando las palabras de Jesús, procura conducir con cuidado. Procura. Eso es todo. Entonces retira ese temor que Paola tenía, temor a conducir. Retíralo. Gracias. Bueno, abuelita Elian, parece que estamos terminando. Hágale una revisión bien completa a su nieta linda e inteligente para saber si hay algo más que retirar hoy. Es que está muy confundida y que dice que ella no tiene las palabras, Entonces, porque me confunde mucho la religión, porque ella también rezaba mucho el rosario todos los días, y entonces yo con esa cuestión que no sé si sí o si no, o no, si tal yo vez. se lo digo. Facilísimo. Contésteme, ¿alguna vez Jesús rezó el rosario? No. ¿Alguna vez Jesús dijo que su mamá era la mamá de Dios? Eso creo que sí lo dijo, ¿no? Jesús dijo, No. mi madre es la mamá de Dios. Entonces, ¿qué parentesco tiene Jesús con Dios? O sea que Jesús es hijo de Dios. Si María es la mamá de Dios, que me expliquen entonces Dios cómo es el principio de todas las cosas que existen. Porque si Dios tuvo mamá y fue humana, quiere decir que antes de Dios estaba la creación y que antes de Dios estaban los humanos. Por lo tanto, Dios no es Dios, sino una creación de criatura humana. Mire qué enredo el que se formó ahí. Dios. Sí, yo ya estoy totalmente hecha No, bolas no, con eso. imagínense. Dios imposible desde el punto de vista de la lógica que tenga mamá. Eso es la madre de Dios. Es un invento que le funcionó muy bien a la Iglesia Católica. Segundo, si es lógico que el creador de todo cuanto existe haya hecho un horno microondas con llamas para quemar allí a las criaturas que se le apartan del camino. ¿Qué papá o qué mamá terrícola sería capaz de meter a Diego o a Elian en un horno con llamas? Ninguno. Otra creación que le funcionó muy bien a la Iglesia Católica. O a la Iglesia Cristiana. Le funcionó muy bien. Esa historia, ese mito, esa mentira. La Iglesia Católica dijo mucho tiempo que era la única verdadera y fuera de la cual no había salvación. Entonces todas las demás iglesias, todas las demás religiones están por fuera. Y está por fuera también Jesús, porque Jesús no era católico. ¿Qué Jesús era Jesús? judío. Él no era católico. Él era judío. Jesús Ya. nunca fue a ninguna iglesia, él iba a sinagogas. O sea que Jesús está también por fuera de la única iglesia fuera de la cual no hay salvación. O sea que Jesús, según eso, también se condenó. Mire qué enredo. Conclusión, mentiras mal hechas. Mitos. Abuelita, con una escoba, bárrale toda esa basura emocional, toda esa programación que le hicieron a su nieta. Que esas neuronas queden limpias. Barra todo eso, abuela. Abuelita, otra mentira, dice que el diluvio universal. Porque la primera creación, según el diluvio, le quedó mal hecha a Dios. Imagínese un Dios que no es capaz de hacer bien hecha la primera creación. Entonces decide gastarse todo el agua del Océano Pacífico para hacer el diluvio. Después hace una segunda creación que también le quedó mal hecha. Le quedó mal hecha porque hay guerras, hay violaciones, hay mentiras, hay pestes. Y es Dios. Entonces, ¿qué? Mentira, cuento hecho por hombres para manipulación de hombres.
Entonces, abuelita, con una escoba bárrale todas esas ideas que le han inculcado a su nieta. Jesús nunca dijo soy Dios. Al contrario, figura ahí en la Biblia que estando en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? ¿Y por qué si era Sí. hijo de Dios? Porque Dios permitió que lo torturaran y lo crucificaran. Y sigo preguntando, ¿será posible que María, la mamá biológica de Jesús, se ponga un crucifijo en el cuello como recuerdo de su hijo? O sea, con lo que torturaron a su hijo, ¿qué mamá sería capaz de ponerse en el cuello un brazalete con un puñal o con una horca o con una silla eléctrica con lo que mataron a su hijo? ¿Qué recuerdo es ese? Ese recuerdo está muy macabro. Conclusión, otra mentira. Muchas. No, eso está lleno de mentiras. Entonces, abuelita, bárrale todas esas mentiras a su nieta linda. Toda esa confusión, retíresela. Porque su nieta empieza vida nueva hoy. Los últimos 41 años. Va a ser la cuarentona más feliz de toda Extremadura y también de Extremablanda. ¿Listo, abuelita? Listo. Entonces ya su nieta linda está lista para regresar. Sí, está lista. Las dos nos barrimos porque ella también, Ah, bueno, abuelita. que ya se fue. Entonces, proceda a hacer el regreso de su nieta bien sexy, bien romántica, bien sensual, bien positiva y optimista, abuela. Listo. Hola, campeona. Hola, Aurelio. ¿Cómo te Listo. sientes? Muy bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas. ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas? Sí. Bueno, tu película quedó en el chat de Sky. Ahí la puedes Ah, ver. okay, perfecto. Okay, muchas gracias. Entonces, campeona. Gracias, Aurelio. Pues gracias, Aurelio. Adiós. Mucho gusto. Chao. Y un fuerte abrazo. A ver si me pasa el número de su hija. Yo se lo paso. Gracias. Si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo.